¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a Empresas de Valladolid. Solemos decir por esta tierra que Valladolid no se puede entender sin una de sus arterias principales. Y por arterias no nos estamos refiriendo en este caso, por ejemplo, a la Avenida de Salamanca o al Paseo de Zorrilla. Hablamos de arterias fluviables, hablamos del río Pisuerga. Y utilizando ese mismo silogismo, también podemos decir que el río Pisuerga no se entiende sin el barco La leyenda del Pisuerga. Es un proyecto empresarial que nació... ...hace ya 13 años... ...pero nos vamos a centrar... ...en la situación presente... ...porque este es un proyecto empresarial... ...que reflotó hace cosa de tres años... ...la empresa GPG Pisuerga... ...a los mandos de esta firma... ...un nombre francés... ...el de Philippe gucci ...quizá alguno se pueda sorprender... ...porque un empresario venido de fuera... ...se ha encargado de reflotar... ...este proyecto empresarial... ...que se ha convertido... ...en uno de los emblemas del turismo de la capital... ...pero podemos decir... ...que Philippe Gouchy... Es francés, es parisino, pero tiene su madre vallisoletana y conoce sobradamente la realidad. Además, es un apasionado de los barcos y por eso se decidió a este proyecto empresarial tan importante en nuestra ciudad. Vamos a conocer los pormenores con Philippe Gucci. Bienvenido al programa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a comenzar, Philippe, hablando, vamos a contextualizar los porqués, para quien pueda decir por qué este caballero se ha decidido a. A reflotar este proyecto empresarial del barco, la leyenda del piso. nos podemos remontar al año 2009. Usted veraneaba por aquí, por Valladolid, de forma habitual, de forma frecuente, uh -huh. y tuvo constancia de que la empresa que gestionaba anteriormente el barco estaba en concurso de acreedores, ¿no? Bueno, más precisamente eh, aquel verano estuve yo en Valladolid, como casi todos los veranos, y casi como todos los veranos. corrí hacia la, el embarcadero para dar un paseo en el barco, porque me encantaba ese barco, que ya lo había incluso contratado en una o dos ocasiones, cuando funcionaba en, en eso en los años 90. Y descubrí que estaba parado, totalmente ya bastante destartalado, y efectivamente pues eh, empecé a investigar un poco el porqué y llegué a enterarme de la situación de la antigua empresa eh, conseguí tomar contactos con el antiguo administrador de la empresa que se llamaba Pronotur. Uh -huh. y bueno pues a raíz de eso todo empezó un poco porque a mí me pareció eh, indispensable volver a llevar a dar vida a ese barco mejor dicho eh, y sobre todo, pues, eh, eh, ver un poco por qué las cosas no habían funcionado y en qué medida podían volver a funcionar. Uh -huh. eh, digamos que intenté varias negociaciones con los antiguos accionistas, uh -huh. pero no hubo forma de llegar a un acuerdo. ¿Usted lanzó ofertas en, eso, en ese tiempo? Que, uh -huh. pues, eh, los antiguos accionistas, que eran más o menos unos 50 o algo así, eran muchos, eh, pues no se llegó a, a un acuerdo. Y desgraciadamente, pues eh, la antigua empresa fue a concurso de acreedores uh -huh. y yo, pues decidí, tras haberlo pensado y haber bastante eh, negociado, pero ya volveremos a hablar de eso, uh -huh. eh, pues sí, recuperar ese barco. Hice una oferta, recuperé eh, tras el proceso concursal el barco y ahí empezó un poco la aventura. Uh -huh. Filipe, porque es una aventura, eh, usted como la experiencia empresarial que tenía. ¿Cuál era hasta ese momento? Porque usted es licenciado por por la Sorbona en París, pero digamos de una vertiente más literaria. Es decir, no no era una, unos estudios de tipo empresarial. No, entonces efectivamente yo hasta casi los 23 o 24 años hice todos mis estudios en la Sorbona literarios porque me gustaba. Uh -huh. Pero su, siempre tuve muy claro que nunca llegaría a ser profesor ni en la investigación literaria porque no era lo mío. Uh -huh. Entonces, a los no sé, 23 o 24 años, cuando ya se acabó para mí la fase de estudios y, y placentera de estudiante, decidí entrar en la vida activa. Empecé mi carrera profesional eh, en el mundo de la publicidad. Eh, luego monté unas empresas uh -huh. luego me dediqué ya a, a, otra, a otro tema mucho eh, más eh, riguroso que es el tema el, el informático y de las transacciones uh -huh. eh, informáticas que sean bancarias o privativas <coughs> monté también otras empresas uh -huh. y bueno toda mi vida ha sido descubrir mundos nuevos montar empresas, pasar luego a hacer otra cosa pero una vez que las cosas estaban ya estabilizadas y, y maduras. Es decir, procuro hacerlo bien a cada vez, aunque no dure luego toda la vida, bueno, por lo menos entre mis manos, pero bueno, procuro siempre dejar las cosas que he iniciado acabadas y bien hechas. Es decir, que usted ya tenía conocimiento de cómo funciona una empresa, pero en las empresas dedicadas al turismo, y en este caso a la navegación por ríos, era su primera toma de contacto, es decir, usted le apasionaban los barcos y en concreto estaba prácticamente, se puede decir, enamorado de la leyenda del Pisuerga. Ah, fue efectivamente. Eh, yo estaba, estaba enamorado del, del barco, eso está claro. Eh, hay muchas actividades en este barco, hay mucho, muchas problemáticas también. Uh -huh. Hay el aspecto, efectivamente, barco, eh, que eso ya dominaba un poco, un poco más. Uh -huh. Pero luego, pues hay todas las demás actividades, o sea, actividad hostelera, actividad, digamos, de recepción o evento. Eh, ahí también, pues, eh, gestionar eh, un poco todo lo que es la parte musical, que también la tenemos. Uh -huh. O sea, es totalmente apasionante porque, bueno, mucho trabajo, cosas totalmente diferentes que para mí eran nuevas. Y lo que, sobre todo, <coughs> fue un desafío grande es que. <coughs> no me fue muy difícil conseguir datos bastante precisos en cuanto a la antigua explotación. No tenía ni, ni libro de bitácora. Ni siquiera. Recuperé, hablemos, claro, 150 toneladas de hierro. O sea, vale. no, no conseguí tener realmente información precisa y real en cuanto a, a, a datos elementales, eh, digamos, de gestión y económicos de, de la antigua explotación. En cuanto al barco, pues efectivamente tenía un poco una visión, pero bastante superficial, porque como lo acaba de recordar muy bien, no, no estaba ni el libro de bitácora. Eh, o sea que todo fue a base de suposiciones. Eh, con la antigua documentación y, y, hice proyecciones más o menos del número de viajes, por lo tanto el número de horas de los motores, eh, por lo que había podido observar una evaluación un poco de lo, cómo podía estar el barco. Eh, todo fue un poco a base y por eso fue un desafío, ¿eh? un poco a base de estimado. No, no daba vértigo, Philip. Según usted iba profundizando el ver todas las dificultades que había de decir, caray, ¿dónde me estoy metiendo yo? Pues eh, a veces sí, pero era muy excitante. Entonces dije, mm. eh, bueno, de todas formas, eh, a, a mi edad, eh, si hay que hacer, tener un capricho, es la buena, es el buen momento. <laughs> Filipe, vamos a, a, a centrarnos ya en cómo surge el proyecto empresarial. Hemos hablado del año 2009, hemos hablado de todos los eh, problemas que tenía la antigua explotación. Finalmente, ustedes, eh, usted forma la empresa GPG Pisuerga. Eh, adquieren el barco a principios del año 2013 Eso. y se firma el acuerdo creo que unos meses antes, a finales de 2012. Mm. Pero situándonos al principio, estamos hablando de enero-febrero del año 2013, pero el barco no se pone a navegar hasta el mes de agosto de ese año, es decir, tardaron seis meses. Efectivamente, eh, se había programado más o menos eh, dos a tres meses de obras. Mm -hmm. Desgraciadamente, como muchas veces pasa, eh, pues su contratiempo me en, en, enfrenta a muchas dificultades eh, de todo tipo. Eh, cosas no previstas, cosas también, pues estamos en tierra de campo. Entonces hay muchas empresas pues, que por lo que corresponde a un barco, pues no no había especialidad. Entonces tuvimos que cambiar, por ejemplo, todos los mandos para poner los sí. <coughs> mandos electrónicos, eh, las guías del timón y eso pues tuvimos que llamar a empresas de Valencia, de Barcelona, de, uh -huh. de bueno, un poco de todas partes, eh, el gabinete de ingeniería naval que, que supervisó también eh, todas las obras eh, y, que si, y que sigue hoy. Eh, eh, <coughs> eh, sí, ¿Cómo se dice? Se siguen supervisando el a la barco, pues eh, son del norte de España. O sea que, sí, eso se fue muy difícil. Y por la misma razón, no sé si Filipe también encontrar personal adecuado, cualificado, era complicado, precisamente por lo que ha dicho, que esta pues es sí. una tierra de, de secanos. Y entonces, pues eso tuvo una consecuencia que podía haber sido fatal. Es que claro, en las previsiones de explotación, uh -huh. pues yo tenía efectivamente previsto un, un principio de explotación en el año 2013 uh -huh. y claro, me perdí pues todo el verano. Solo abrimos en, a finales de agosto, a principios de septiembre, tuvimos abierto un poco de forma simbólica eh, los cuatro últimos meses del año 2013, pero me perdí un año entero. Uh -huh. Pero bueno, se han superado los contratiempos como es imprescindible en toda empresa. Siempre hay contratiempos y siempre hay que superar. ¿Las administraciones, el ayuntamiento, la CHD ayudaron en ese proceso? Entonces, eso eh, es otra cosa que quería mencionar. Eh, hubo muchas dificultades administrativas eh, en el sentido de que bueno, primero hay vacíos jurídicos. Ajá. En España, es decir, que no hay una reglamentación específicamente fluvial, todo está a base de derecho marítimo. Claro, que no tiene ningún sentido cuando estamos hablando de una navegación en un río. Uh -huh. Entonces, eran, digamos, eh, complicaciones de tipo técnico. Eh, también complicaciones debido pues al pasado. No olvidemos que, claro, había una a priori bastante negativo uh -huh. teniendo en cuenta que se había parado el barco por cantidad de razones licencias que faltaban y tal claro no, no se presentaba ese proyecto bajo en las mejores condiciones posibles eso eran eh, las dificultades a las que me enfrenté en cuanto a la buena voluntad a la participación eh, digamos constructiva y positiva del proyecto me tengo que decir que me felicito mucho del papel que desempeñó el Ayuntamiento de Valladolid, uh -huh. que ayudó mucho. Eh, y también la CHD, que tras uh, haber aclarado bastantes cosas y tal, pues uh, también uh, reaccionaron de forma muy positiva. Uh -huh. ese, ese papel de colaboración, perdone Filip, que nos ha hablado especialmente del Ayuntamiento, nos tiene que hacer... Subrayar una cuestión importante: que esto no es una concesión, esto no es una concesión que hace el ayuntamiento de Valladolid, esto es un proyecto a nivel privado y el barco no tiene nada que ver, no es propiedad del ayuntamiento. ¿no? No, no, Hay que matizar esas cuestiones. Por, por eso mismo eh, fuera, fueron necesarias muchas eh, reuniones, eh, porque como se tra trataba para mí de comprar ese barco y tener un proyecto empresarial absolutamente independiente, era imprescindible estar seguro de lo que íbamos a poder hacer, lo que nos iban a autorizar a hacer, uh -huh. para la viabilidad misma de, de la actividad. Y, y esas negociaciones, pues, eh, fueron a veces muy difíciles, pero siempre, siempre, lo repito, con eh, un, eh, una mentalidad muy constructiva y positiva por parte del Ayuntamiento y la CHD. Uh -huh. Que me alegro, porque si no, no hubiera sido posible. El proyecto no, no habría podido salir para adelante. Vamos a repasar, Filip, cómo han ido las cosas desde entonces. Nos hablaba hace unos instantes de que prácticamente la temporada fuerte del año 2013, la, la parte de verano, quizá otoño, eh, estaba perdida. Estuvieron esos cuatro últimos meses del año. Yo quería preguntarle, ¿qué síntomas percibió en esos primeros viajeros que, que se subieron a hacer los primeros paseos en el barco? Pues los primeros meses, pero <coughs> me lo esperaba. Hubo a pesar de todo un sentimiento bastante de, de gran vacío. Vacío, sí, Ajá. sí, porque total eh, hubo no hubo mucha gente. Eh, se tardó mucho en pasar la información que el barco ya de nuevo estaba en funcionamiento, que estaba muy cambiado, que era otra filosofía. Se tardó, pero eso. Lo tenía claro, que iba a ser tiempo. Sabía que podía pasar eso, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. Uh -huh. ¿Y cómo se afrontó entonces el año 2014 después de lo visto en esos primeros meses? Pues uh, el objetivo para el año 2014 uh, era, primero, porque es un aspecto muy importante, uh, la primera fase de las obras del barco se uh -huh. acabaron en 2013 pero hay más fases más fases hay más fases entonces Ahora sea, nosotros lo vemos desde fuera y parece que claro, está todo completo el barco permanentemente está con mejoras se, se hacen mejoras modificaciones y se van haciendo las cosas poco a poco eso también estaba perfectamente programado uh -huh. es decir tras la primera fase de obras eh, pues habría tres a cuatro años de trabajo uh -huh. faltan todavía dos años uh -huh. para que acabe siendo el barco totalmente como yo lo deseo totalmente acabado y ya me gusto. Pero siguen, entonces, volviendo a su pregunta, sí. la problemática era, primero, equilibrar las cuentas de explotación, sabiendo que teníamos a nivel comercial que ir progresando paulatinamente, a seguir asumiendo las mejoras del barco y consolidar pues, muchas cosas. El programa, hay varios programas de, de obras, como he dicho, Ajá. pero por una razón muy sencilla. Eh, y es cierto a nivel técnico como a nivel estrictamente comercial y de gestión. Eh, un marco, como dije anteriormente, puede tener cantidad de efectos y no se van a ver enseguida. Solo se pueden ver, es un poco como en la informática. Puede tener un bug que solo aparece tras cinco o seis años, porque de repente coincide una serie de elementos que hace que se ve que aparece <laughs> que no lo había visto antes uh -huh. un barco es lo mismo puede tener cantidad de cosas que solo van a aparecer con el tiempo porque en superficie no se acaban viendo <laughs> exactamente uh -huh. y eso también lo, lo sabíamos entonces acá cada vez que van apareciendo pues vamos resolviendo y ya está casi a nivel técnico todo resuelto eh... <laughs> entonces se trataba pues eso de seguir asumiendo las mejoras del barco mejorar paulatinamente el aspecto comercial para llegar a un equilibrio de, de explotación, sabiendo también que el primer año 2014, y por eso no se hizo mucha publicidad, porque de nada servía hacer publicidad sin entender bien el negocio uh -huh. y ver exactamente eh, en qué puntos era imprescindible hacer promoción y otros no. Es ah. un poco el peligro de ese barco. Eh, es que como tiene muchas posibilidades, eh, uno puede tener la, la tentación de hacerlo todo y total, queriendo hacerlo todo a la vez, lo hace todo mal. Sí. Hay cosas que, se, que por naturaleza misma eh, se van a cani canibalizar, eh, como el aspecto bar, por ejemplo, que hemos abandonado. Yo siempre estuve en contra de que funcionara el bar en sí eh, eh, en el barco. De forma eh, habitual. ¿no? De forma habitual. Ajá. Porque contrario a cualquier bar, hay una, un, uh, un servicio y un seguido en el servicio que el barco no puede ofrecer. Cuando llegamos en fin de semana, si nos contratan el barco o, o si está contratado de forma privada que navegue o no, está cerrado al público. Y alguien si quiere venir a tomar una copa, pues vendrá una vez, le rechazarán dos veces y la tercera ya no viene. Y es lógico. O sea que la vocación del barco son los paseos y las contrataciones privadas con todo tipo de evento esas son las las actividades sí, eso, principales y eso es quiere. en ese marco que funciona el bar. entonces pues en 2014 se trataba de ver bien claro también todos los aspectos comerciales y de actividades ver lo que se podía mejorar, cómo orientarlo y ahí sí poner el acento de organización y de publicidad en función de esos aspectos. Y además todas las tarifas de las actividades están publicadas y las actividades también en la página <coughs> web, ¿no? Eso es una página A pesar web. de todo eso, fue una voluntad también desde el inicio <coughs> de practicar tarifas que eh, fueran totalmente asequibles. Eh, por ejemplo, los consumos en el bar. ...que funciona durante los paseos, durante los eventos... ...pues tenemos precios totalmente comparables... ...a los de cualquier bar de la Plaza Mayor de Valladolid... Eh, ...los caterings que ofrecemos... ...le puedo asegurar que a partir de 20 euros por persona... ...puede comer muy bien en el barco... ...yo conozco ya bastante en Valladolid... ...se toma unas cuantas tapas o se sienta en cualquier lugar de Valladolid... No creo que sea posible realmente comer, por mucho menos que 20 euros en cualquier lugar. Eso era el objetivo, que no fuera algo, a pesar de, de que sea algo, digamos, bastante exclusivo. Por lo menos lo deseamos así a nivel de calidad, de servicio y de producto, pues que fuera a pesar de todo a se al mayor número. Uh -huh. Eso siempre ha sido la política. Y con todo ello, Filip, ¿qué balance podemos hacer de cómo fue el año, el primer año completo de actividad, el año 2014? ¿2014? Sí. Pues muy prometedor. Muy prometedor porque llegamos, eh, cerramos el año 2014 con un, un balance equilibrado. Y era Lo, complicado, ¿eh? cuando ya, estuvieron en enero de 2014 y además para un primer año, o sea, eh, está, está muy bien. Y sabiendo sobre todo que quedan todavía muchísimas cosas por desarrollar. Eh, yo siempre he tenido muy claro que la vocación del barco iba mucho más allá que Valladolid y provincia. En Madrid, por ejemplo, hay un potencial muy importante. Sí. Estamos trabajando además en eso ya desde hace varios meses. Eh, se, más de 700.000 personas visitaron la ciudad en 2014. O sea que hay mucho por hacer todavía y desarrollar a nivel de paseos, de eventos. Desde Madrid, en una hora con el AVE, se puede estar en Valladolid, sí. hacerse un fiestón en el barco y regresar a casa. Eh, todo eso, pues vamos, o sea, hay mucho todavía por hacer. Lo, con lo cual, pues, los resultados de 2014 son, han sido muy satisfactorios. Los primeros resultados de 2015 a, a finales de abril son también muy prometedores, ya que tenemos un más del 30% de aumento de cifra de uh -huh. negocio comparado con 2014. O sea que si esa tendencia se, per, se prosigue, uh -huh. pues. Uh, Haremos un, un buen resultado en 2015, sabiendo que el objetivo para los dos o tres próximos años es seguir con esa progresión eh, paulatinamente y llegar a algo perfectamente rentable y viable. Que eso también era un desafío, porque uh -huh. eh, todo el mundo me decía de inicio que <laughs> era una locura lanzarse en eso, que este barco, bajo ningún concepto, podía ser viable o factible económicamente y tal. Sí. Eh, pues. Eh, me alegro ver que, total, mi intuición no me, no me engañó y que no es así. Después de, de hablarnos de objetivos que se marcan esos dos o tres años, de las mejoras que ha dicho que todavía quedan pendientes por hacer en el barco, que también son esos dos o tres años, ¿es una locura poder pensar más allá de esos tres años? ¿Es mejor ir paso a paso? ¿O también se puede ampliar el horizonte? <coughs> Bueno, depende de qué punto de vista se sitúe. Si se, sitúe, si se sitúa desde un punto de vista eh, estrictamente empresarial, eh, proyecciones a un año, dos, tres años son normales. Uh -huh. Luego ya es fantasía. Es fantasía. Eh, <laughs> Entonces, eh, mejor no meternos en el terno de la fantasía. Eh, eso, o sea, es año tras año, uh -huh. lo que se procura es conseguir los objetivos comerciales y de mejora técnica. Ahora... Más allá, pues efectivamente hay uh, un deseo secreto siempre. <laughs> y el deseo secreto, pues efectivamente, es que este barco llegue a ser también una de las características principales de esta ciudad, que sea uno de los atractivos mayores de la ciudad y que se reaccione siempre Valladolid con el barco La Leyenda del piso uh -huh. Eso es importante. Yo quería preguntarle, me ha quedado la curiosidad de una de sus anteriores respuestas, de nos quedan mejoras por hacer el barco a dos o tres años vista sabiendo que tampoco podemos profundizar del todo en ello, avancenos alguna que queden por ver, porque quienes conocemos el barco por dentro lo vemos que está en un estado perfecto, pero claro, usted nos decía antes, hay veces que los problemas vienen de forma interna o hay que seguir mejorando. ¿En qué se puede mejorar el barco? Bueno, recientemente, por ejemplo, hemos acabado de mejorar toda la parte de propulsión del barco. Antes el problema que se plantea en el barco es que se rompían muchos tornillos y muchas palas. Ajá. Bien. Eh, Hemos necesitado tiempo para averiguar exactamente dónde procedía el problema y lo hemos resuelto. O sea que ya rompemos entonces, parte de la propulsión, ya está resuelto. Eh, seguimos. Habrá que mejorar el timón, habrá que ocuparse del casco, eh, que está en perfecto estado, porque lo hemos hecho analizar por ultrasonido y sabemos que está en perfecto estado. Pero a pesar de todo, en un momento dado, pues habrá que sacar el barco a dique seco, habrá que rehacer también el casco, aprovechar que esté fuera para aportar complementos de equipamiento, eh, a nivel carpintería todavía faltan cosas por hacer, eh, bueno, hay cosas, hay bastantes cosas. Está claro, Filipe, que la historia de amor entre usted y el barco tiene que continuar por durante mucho tiempo. Sí, es una tiempo. pasión, eso está claro. <laughs> ...Filipe Cuchi, muchísimas gracias por habernos acompañado... ...y sobre todo de desearle todas las suertes en estos retos... Pues ...muchas que gracias están. y gracias a ustedes por haberme dado... ...la posibilidad de aclarar todo eso... ...y sobre todo al Valle Soletano, Valle ...que no conozca el barco... ...que aproveche la temporada ahora que puede venir... ...pues sí, la y, Fuerte. y sobre todo lo que me gustaría es que pues... Eh, eh, ...dentro de... ...un año, dos años, tres años, pues repito... llegue a ser realmente una referencia de esta ciudad el barco y que todo uno puede estar orgulloso de que haya algo único total de aguas interiores como es el barco la leyenda del Pisuerga. Pues aquí tiene su asiento para podernoslo contar. Pues muchísimas gracias Don Teo Manuel. Filip, muchísimas gracias por habernos acompañado señoras y señores. La leyenda del Pisuerga no es un nombre baladí sin duda alguna es un símbolo que quiere convertirse de la ciudad en un símbolo, en un emblema del turismo. Ha sido nuestro protagonista de esta semana en Empresas de Valladolid. Les agradecemos como siempre que hayan estado con nosotros y les emplazamos adentro de siete días. Que pasen buena semana.